El caso Trayvon Martin ha desatado una polémica racial que sacude a los Estados Unidos. La muerte del adolescente desarmado que fue abatido de un tiro bajo el argumento de defensa propia es definitivamente un punto de mucha discusión y hoy nos acompaña el abogado Anthony Borras y nos da su punto de vista al respecto. Y es que más de 100 ciudades en Estados Unidos han sido no solamente escenarios de propuestas, sino que una semana después de que George Zimmerman fue declarado no culpable, ha pasado de todo. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, creo que los jurados decidieron el caso correctamente. Ok. Y la razón es porque ellos tienen que trabajar con la evidencia que le presentó el gobierno. Uh-huh. El Estado tiene que presentar la evidencia. En este caso, como es un caso de defensa propia, una vez que el acusado presenta evidencia de defensa propia, entonces el Estado tiene que probar más de una duda razonable que no es defensa uh-huh. propia. Uh-huh. Y eso no lo podían probar porque no tenían el testigo para poder probar eso. Es decir, que cuando se da esta discusión o cuando se da este juicio, no habían definitivamente las pruebas suficientes para dar otro veredicto que no fuese el que sucedió. Bueno, yo creo que el Estado fracasó en traer el caso fuerte contra George Zimmerman. La teoría que pusieron ellos en el caso no era una teoría que los jurados podían aceptar. Entonces, no tenían una opción. Tuvieron que encontrarlo no culpable porque no había suficiente evidencia para probar que era defensa propia. Cuando estamos hablando de la defensa propia uh-huh. y de que el estado de la Florida, de alguna u otra manera, cuando el culpable o aquella persona que va a estar dentro del juicio se declara como que hizo el crimen, el asesinato, en defensa propia, ¿ya hay una protección que viene por parte del Estado? ¿Se podría entender así? Bueno, ¿o no necesariamente? Tenemos lo que se llama stand your ground. Ok. Vamos a explicar un poco en detalle. Stand your ground, el problema con el stand your ground fue que en este caso Trayvon Martin era la persona que tenía que usar la defensa de stand your ground, uh-huh. no George Zimmerman, porque George Zimmerman estaba persiguiendo a Trayvon Martin. Entonces, Trayvon Martin tenía el derecho de pararse ahí y decir, no, usted no me va a tocar, no me va a dar, y tenía derecho a protegerse él mismo. Y en mi opinión, George Martin lo asesinó con el revólver y uh-huh. sin tener buena causa. Perfectamente. Cuando estamos hablando de este caso, ¿cuál es la cola que podemos decir va a traer con respecto a la anarquía que puede existir o a la opinión que puede existir con respecto al racismo, donde no solamente están involucrados los afroamericanos, que son los que de alguna u otra forma están más directamente afectados, sino también el racismo hacia los hispanos? Bueno, el racismo existe. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se puede decir? Tenemos que estudiar el racismo y hacer algo para terminar esto, porque están sufriendo muchos hispanos y los afroamericanos también están sufriendo porque no le están dando a fair shake. No sé cómo traducir eso en español. Uh-huh. No están teniendo una... algo justo, ajá. una parte justa dentro de cualquier proceso no que están, se dé. No están tratando a los hispanos igual que están tratando a los otros. Y eso no hay duda de que está sucediendo, eso de alguna sucede, u otra eso manera. Eso sucede todos los días. Y yo lo vemos en la calle, ¿verdad? Yo lo veo en mi práctica. ¿Cómo lo ve? Yo lo veo que vienen la gente manejando con licencia suspendida. ¿Por qué no le dan la licencia a los hispanos para que puedan manejar? En vez de arrestarlo y meterlo preso. Y esto es un tema que siempre hemos discutido aquí en De Latinos y que seguiremos entonces tocando. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado con nosotros, por ser tan sincero en sus aseveraciones.